Atención, atención, si usted es salvadoreño, hondureño, nicaragüense y está en Guatemala desde antes del 16 de julio del 2024, tiene que saber esto. El programa de movilidad segura del ACNUR, de Naciones Unidas, donde se puede ir uno a registrar para que pueda venir a los Estados Unidos como refugiado, el programa que está en Guatemala y que solo recibía aplicaciones para refugiados de Guatemala, ahora ha abierto sus puertas para El Salvador, Honduras y Nicaragua. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted entró a Guatemala antes del 16 de julio del 2024, usted puede ir a la oficina de movilidad segura del ACNUR, puede registrarse ahí para que lo pongan en la lista y, si Dios permite, le permitan llegar a los Estados Unidos de manera legal. Así que ya lo sabe, si está ahí, no ande pensando en venir sin documentado, no le dé dinero a nadie porque este programa es completamente gratuito y vaya y regístrese ahí. Si quiere más información, síganos en Inmigrando con Katia.